Precisamente dedico a esta cuestión, que es una idea central del nacionalismo lingüístico español o españolismo lingüístico, es que bueno, el concepto de lengua común. Entonces, mi próximo libro, que se va a titular El imperio de la lengua común, lo que hace es desmontar todas las argumentaciones, o intentar desmontar al menos todas las argumentaciones de intelectuales y filólogos que intentan demostrarnos que el español es la lengua común de España porque tiene unos rasgos, tiene unas características que hacen que sea la única lengua posible de convivencia entre todos los ciudadanos del Estado español. Entonces dan una serie de argumentos, bastante detallados en alguna ocasión, que no tienen, desde mi punto de vista, ninguna base lingüística, ninguna base sociolingüística, ni ninguna otra base más que una serie de acciones publicitarias para decirnos que la situación en la que el castellano es dominante absolutamente en todos los ámbitos es la única posible, que es lo que intentan hacer los economistas para intentar demostrarnos mediante fórmulas matemáticas y tablas que el capitalismo es el único sistema posible de organización económica, que no hay otra cosa posible más que esa. Pues viene a ser un poco lo mismo, pero en el terreno de la lengua.